Estamos con Jorge Rodríguez, el Coca, Popular Coca, con Melina y vamos a charlar con ellos. Participaron días atrás de una jornada departamental de atletismo, una clasificatoria, pero vamos a dejarle a Jorge que nos cuente más o menos de qué se trata. Un gusto charlar contigo. Bueno, para mí también es un gusto agradecerles a ustedes por venir acá, a esto tan importante. Nosotros trabajamos en deporte y que salga visto en nuestra villa y que después viste por el tema de los Facebook y se ve todo eso también. Sí, fuimos a participar de la jornada departamental de atletismo. Ya antes, como todos los años había, y después por el tema de la pandemia, hacía 2 años que se suspendió. La jornada departamental involucra todo que deporte, ¿no? Pero nosotros pudimos participar con el centro juvenil en atletismo, en segunda categoría. Laura, la profesora encargada de eso, nos invitó y bueno, tuvimos la oportunidad de ir. Fuimos con 5 alumnos, Rafael Guedes y Lucas Fernández fueron a los 100 metros en velocidad, los dos terminaron en cuarto lugar. Víctor Arambillete y Pablo Ceballe fueron en 1200 metros, Arambillete terminó cuarto y Ceballe quinto, y Melina Suárez en 1200 metros terminó en segundo lugar. Clasificaban en cada competencia que había, clasificaban los dos primeros, iban directo a las finales en Montevideo, que ahí iban, porque así como hubo en Rivera ese día, en todos los departamentos también hubo competencia, ¿viste? Entonces ahí clasifican y bueno, ahora ya me avisaron ya que es el 6 de octubre, bueno, estaremos viajando hacia la capital a la competencia de los 1200 metros, que ahí sí es la final total. Exactamente, una competencia departamental que reunió gurises de varios liceos y centros juveniles de todo el departamento, ¿no? Sí, participan todos los liceos, tanto también de Tranqueras como de Corrales y todos los de Rivera, UTU, y después los centros de Linau y privados, ¿viste? Que pueden, por ejemplo, como los colegios y eso también pueden participar. Los centros, así como que pertenecen al Linau, pueden participar solo de la segunda categoría, que este año eran gurises nacidos del 2007 y 2006. Nosotros íbamos mal que cuando nos inscribimos ya fútbol y esas cosas no pudimos, ya estaba todo coordinado. Entonces, pero bueno, hubo una buena también de los profesores de Rivera y que nos autorizaron a que pudiéramos ir. Y para mí también importante porque sabes que cuando tuve en UTU, esos 5 años que tuve en UTU, también siempre, cada vez que hubo, nunca quedé sin llevar a alguien a Montevideo, a la clasificación, a la final, como se dice, ¿no? Que ya es un premio y es algo tan lindo. Ahora vamos a ir a la pista Piñeirúa, que ahí es donde corren todos los profesionales, en una pista profesional, que bueno, digo, para ella que va por primera vez, digo, es algo fantástico. Tuve la oportunidad de ir con 3 veces de corrido con Valentín Soca, el primer año que fuimos, era un sueño, ya después ya uno ya la tenía habitualmente, pero es un sueño allí. Está llena la pista de gente participando de cada competencia, porque hay de todas las disciplinas, ¿no? Y las tribunas llenas, porque imagínate, va los 19 departamentos, más todo lo que clasificaron allí dentro de Montevideo, es algo que tú pasas todo el día mirando cosas que, digo, finales, ¿no? Bueno, le hablamos con ella también, Melina Suárez, ¿no? Que fue de los 5 que fueron la que clasificó a Montevideo, sí, ¿no? No, inédita, porque digo, fue la última que corrió y yo decía, digo, bueno, es la que nos queda, me queda ahora, porque si no se me quiebra el invito. Claro. Y digo, pero está, hicimos una carrera bastante buena. Mira, te digo más, ella las últimas 2 semanas no pudo entrenar, porque justo viste que no hubo clases, ella vive ahí en Paso del Parque, entonces no venía al centro. Y bueno, más o menos pudimos hablando, después planificamos un poco la carrera ya, y uno que a veces con la experiencia que tiene, bueno, en la última vuelta, porque son 3 vueltas, porque la competencia fue en la Tilio Paiva, es en la pista que tiene en River. Y en la última vuelta, bueno, ahí combinamos cómo íbamos a hacer, y bueno, se dio que salió segunda, y te digo que además que la que salió primero es de ahí de Moirones. Va a representar a Cerro Pelado, sí. Al Liceo de Cerro Pelado, esta la gurisa. Bueno, ¿qué te pareció a ti participar en esa competencia? A mí todo bueno, gracias al Coca-Cola yo pude estar en segundo lugar. Bueno, ¿es algo que te gusta? ¿Es algo que alguna vez lo pensaste o vino de sorpresa? No, a mí siempre me gustó correr, pero sí, a mí también me quedó de sorpresa hacer la segunda corrida y tal. Y bueno, ahora preparándose para octubre, como lo decía él. Sí. Y bueno, preparas acá con él y bueno, cuando estás allá en Paso del Parque también.
Sí, no, no, acá yo corro y todo, él me hace correr, trotar. ¿Tiene algún secreto, por ejemplo, alguna dieta, algo? O sea, bueno, es un atleta, ¿no? ¿Tiene algún secreto? Dice, bueno, vamos a correr, practicar y, bueno, practicar alguna dieta también, algo. Sí, viste que acá el centro ya tiene el tema de nutricionista que más o menos ya está por dentro como es, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es prepararnos. Todavía no empezamos. Esta semana que viene, ya ahí sí vamos a empezar a hacer un trabajo. Como ya sabemos la fecha que tenemos que ir, entonces ahí sí, porque sabes, allá son muy buenos los nenes, ¿no? Y las nenas, porque viste que son finales, entonces uno ya un poco de experiencia tiene. Y bueno, ya estamos ya con el trabajo hecho, ya hicimos una planificación y a partir de la semana que viene empezamos a ejecutar. Exacto. Cambia también la estación, ¿no? Porque ahora está más invierno, frío, pues ya va a ser más caliente. Eso es muy buena pregunta. Totalmente diferente, ¿viste? La pista también es muy buena. También el tema campeones, vamos a ver si podemos ver el tema de los campeones, porque viste que hacer una pista profesional, lo fundamental también, si tú tienes zapatos de clavos, te ayudan mucho también, viste, en el agarre de la pista, porque no es la misma pista, no es lo mismo que correr así en la Atilio Paiva que correr con cualquier campeón. Entonces allá, como es un tema del piso, los zapatos de clavos son los más acondicionables, ¿viste? Para el agarre. Pero vamos a disfrutar, pero también queremos hacer una buena carrera, ¿no? No quiero que, por ejemplo, que ya se me quede en la segunda vuelta y que quede caminando. Entonces, porque viste cómo es todo, ¿no? Así están los autoparlantes, está la gente mirando. Me acuerdo cuando Valentín corrió, enseguida preguntando de dónde era, cómo era acá, porque clasificó tercero en la primera vez que fue. Importante para todos, hasta para el centro juvenil, porque le da una vista diferente también al centro, ¿no? Así que, bueno, no queda más que destacarla a ella por el esfuerzo que hizo. Uno solo puede dar lo que uno sabe, enseñarles, y después, bueno, queda en ella que pueda hacer lo mejor posible. Hay unos cuantos acá del centro juvenil que les gusta, entonces ahora nos dedicamos un poquito a eso también acá en el centro, y bueno, esperemos tener un poco más de apoyo, mejor dicho, ¿no? De apoyo, para que nosotros podamos salir también. El tema, viste, que yo hace poco tuve por ir a Corrales, no pudimos ir por algunos temitas. Entonces, viste que ahora me están invitando por unas carreras que hay en atletismo, que hay en Rivera, pero ya son más de fondo, ¿no? 5 kilómetros, 4, pero está bueno para ellos, ¿viste? Entonces, también tiene esa parte. Así que, bueno, esperemos también tener el apoyo también de eso y bueno, y continuar en esa meta y sacar, quién sabe, una más, ¿no? Que sería importantísimo para nosotros y para ella mismo, digo, que se agarró la confianza total, ¿no?